Hola, mi nombre es Yiskeiri Beitia. Yiskeiri era una persona que tenía todo a una corta edad, a los 10 años. Tenía una vida de lujos, de todo, pero llegó un fin en donde hubo una prueba en mi vida, en donde mi mamá fue detenida. Como era muy pequeña, tenía 10 años, no sabía qué pasaba, no sabía por qué circunstancia, pero con el tiempo la familia que Dios me ha regalado me fue diciendo que eran por motivos que mi mamá había hecho cosas malas. Hubo un juicio en donde, en ese juicio, le dijeron que tenía una pena muy alta, una pena donde no la iba a tener por muchos años. Para mí ese momento fue muy difícil porque yo decía, ¿qué va a pasar conmigo? El Señor me salvó a través de esa situación. Fui llevada a la casa de mis tíos, en donde habitaba el amor de Dios, en donde el Señor hacía maravillas en su familia, y de allí fue que comencé a venir a los pies del Señor. Yo tenía mesecitos de estar con mi tía y de una vez fui al encuentro. Y fue lo mejor que pude hacer, fue la mejor decisión. Ese encuentro me llenó, ese encuentro me hizo ser una mejor niña, un odre nuevo. Y se los recomiendo a todos de que vayan a un encuentro y busquen esa comunión con Dios. Pude culminar mis estudios el año pasado. Estoy en mi nuevo año de universidad. Y sé que el Señor me seguirá dando más cosas a medida del tiempo y que serán de grandes bendiciones para mí. Yo tengo 10 células junto con mis dos de trabajo. Le servimos al Señor 1000% todos los días, si es posible. Pero nos dedicamos a supervisar nuestra célula con mucho amor y dedicación para el Señor. Los exhorto a que cada día vean una prueba como un reto de que en medio de las pruebas el Señor nos hace ser mejor, nos hace ver cosas que no veíamos, nos hace ver de que esas pruebas nos enseñan muchas cosas.